¿Qué pasa, amigos? Soy Killer, estamos de vuelta por fin aquí en el canal. Voy a intentar grabar material para traeros, pues bueno, todas las semanas unos cuantos vídeos. Y vamos a empezar con Nova Lands, un nuevo juego que ha salido, que es como si cogemos a Forager, ese juego tan bonito, tan entrañable de descubrir isla, lo metemos en la cama con No Man's Sky y con Satisfactory, más o menos. Sale Nova Lands, un juego muy chulo de farmeo, de crafteo, de exploración, con un lore que, bueno, no lo sé, he jugado un cuarto de hora por ver cómo se maneja y demás. Y bueno, sin más dilación, sin más rollo, vamos con Nova Lands, que os espero que os guste. Ya sabéis, como siempre, un fuerte like, apoyéis el canal enormemente con un like, un comentario de que os ha parecido el juego y vamos al liote. Bueno, ya me he creado la partida, una partida nueva, me he puesto una skin, te da 4 a elegir, bueno, si me he puesto uno. Sería un poco... Recordemos que está, no sé si en fase beta o ya en la versión 1.1, porque hubo una demo gratuita, de hecho está la demo gratuita. Podéis comprarlo si queréis en Instagram, os dejaré el enlace abajo en el vídeo. Y bueno, vamos al liote. Espero que grabar por lo menos uno cuanto vídeo y que os mole. Vamos, como ya más o menos sé lo que es, de qué va rollo este, vamos ya a lo que es a farmearlo todo. Vale, yo ya sé más o menos de qué va rollo. No hay liote, no hay historia, no hay problema con esto. Como sé de qué picojea, mirad ahí abajo. Voy ya a hablar con ella. Hola, me llamo Camila. ¿Qué tal has aterrizado? Yo muy mal, por la alarma de la cápsula se han vuelto locas al final. Bueno, pero perdón, me he comido la coma. Pero me alegro de ver que estamos bien. No me quiero ni imaginar a cuántos años luz estamos del hospital más cercano. No te preocupes. Venga, voy a una isla de aquí al lado donde he visto que estén... No te vayas, MILF. ¿Se puede considerar una MILF? Una abuela. Una MILF, sí. Una MILF experimentada. Venga, verme luego. Y se va la tía, vale, toma por culo. A ver, esto lo podemos farmear, pero no lo vamos a hacer ahora mismo porque si no vamos a ocupar todo todo de materiales que no vamos a poder usar ahora. Lo que sí me hace falta es roca. Mucha roca, mucha roca, mucha roca. Vamos rápidamente, mucha roca. Vale. Y algo de madeira. Y ahora veréis para qué. Eso es metal, no vamos a cogerlo. Y oxígeno tampoco. Ahora mismo oxígeno nada. Lo cual me hace gracia, porque oxígeno no te exigen oxígeno hasta que no hace digamos, la fábrica de oxígeno. Muy raro eso. Ahora mismo puedo estar aquí perfectamente sin gastar oxígeno. Es raro. Es muy raro eso. Venga. Esto lo vemos ahora después industrializarlo. De hecho, lo vamos allá mismo. Y mola bastante, ¿eh? Venga. Vamos a construir. Uno. Dos. Y tres, ahora mismo. Aquí voy a meter. Eso para que vaya. Bueno. Era. Ahí. Para hacer carbón. Aquí para hacer carbón. Que no me hace falta mucho carbón. Ya veréis. Mientras tanto, vamos a coger más recursos. Sobre todo piedra y madera. Piedra, madera, piedra, madera. Muchos recursos. No hace falta ahora mismo. Vale. Vamos rápidamente. Porque ahora hay que hacer ladrillos. Venga, un poquito más de madera. Esto aquí, esta planta, esta bolita, que es bolita de agua. Que es para generar oxígeno. Ahora mismo no lo voy a hacer. Centrarme en dejar toda la isla sin árboles y sin piedra. Muy bien. Ahora perfecto. Ahora ya podemos tirar a hacer una cosa muy interesante. Y es reciclar esto. Pero antes vamos a meter aquí ese. Y ese. Y aquí vamos a elegir esto. Que sería piedra y carbón. Ahora ya puedo reciclar esto perfectamente. Porque va a darme metal. Metal y ladrillos. Que vamos a usar para fabricar ya nuestra primera industria. Bueno, esto ya es industria. Se podría considerar industria, ¿no? El tener ahí ya hornos. Venga. Vamos también a romper este. A reciclarlo, podríamos decirlo. Reciclar. No sé, muy bien.
Bueno, si veis que hay algo raro, es que tengo la gráfica jodida, ¿eh? Si veis que hace algo raro, algo raro el PC, lo siento. Bien, vamos a construir primero el oxigenador. No me hace falta. Voy a poner. Ahí, ¿por qué no? Lo vamos a rellenar, lo cual me hace gracia porque ya podemos investigar todo esto. Ahora es el procesador de investigación, muy importante también. Vamos a poner ahí. Bien, mirad. No hace falta eso para poder empezar a producir. Luego vamos a ir a por la exploración y a por los bots. Importante. Importante. Ladrillo. Vamos así con esto. Venga, voy a seguir farmeando. Y cuando ya podamos investigar lo del árbol de investigación, seguimos. Vale, vamos a ver todo lo que tenemos aquí. Ya sí podemos, creo yo. Ya sí. Venga, vamos a investigarlo. Ok. Y ahora podemos investigar esto también. Ok. Que el radar, banco de trabajo. Vale, y el botiquín. El radar para descubrir nueva isla. Y el banco de trabajo para fabricar cosas muy interesantes. Veis, nos falta dos de metal para poder. Es que, bueno, cuatro más que nada, porque esto no, también no hace falta. Bien, pues vamos entonces a crear metal. Para ello, vamos a construir otro horno. Vamos a elegir metal. Y vamos a poner carbón. Y vamos a ir a por metal ya. Esto, que mena de metal. Y hemos subido de level, ¿no? Sí. Aquí está. Bien, voy a coger esto para que vaya más rápido la industria. Perfecto. Ahí. Espero que vaya más rápido antes de que estemos aquí observando cómo se hace. Venga, vamos aquí. Además, el metal tarda en hacerse. Aquí vamos a meter este. Venga, voy a darle un farmeo más a la isla y ahora volvemos. Por cierto, mira, ya tenemos aquí nuestro primer animalito. Ahora mismo no podemos cazarlo. Lo pueden cazar los bots. No sé para qué lo quiero cazar. No lo puedo, digamos que, usar. No tengo nada para usarlo. No tengo nada porque quería comida. Seguramente la carne y la fruta será para fabricar botiquines. Porque no hay nada que diga hambre o sed. Así que. Tontería. Venga, voy a seguir. Bueno, venga, coge esto. Aquí vamos a meter. Aquí. Meter eso por ahí. Bien. Vamos a meter. Es más que nada para tener espacio ahora. Eso ahí. Vamos a prender esto ya de una vez. Perfecto. Y me pide metal. Ok, sin problema. Vamos a tirar un porrón ahí de madera. Venga, hay madera mucho ahí. Ahora con la voz me recuerda mucho. Con los bots me recuerda mucho a otro juego que tengo que me encanta. Que es. De hecho, la canción se parece. Me he dado cuenta, la canción se parece. Que es al joder, casi lo venga. Ese que uno que es muy chulo. Que sí, no, no me acuerdo ahora, perdón. Os lo pondré por aquí seguramente. En una imagen para que sepáis a qué me refiero. No me acuerdo, me cago en la otra. Que es una mezcla de rap en el espacio. No me acuerdo ya. Se me ha borrado de la mente. A mí, mi mente dice: no es necesario que te acuerdes ahora mismo. Ya se me olvidó. Venga, vamos, dale. Investigamos. Sí, ya sé que hace falta construir los bots, pero también hace falta construir el depósito. Esto creo que lo puede construir ya, ¿no? Que pide. Uf, ya tú, de sobra. Vamos a ponerlo ahí. Perfecto. Vale, y aquí podemos depositar. No, porque lo que voy a hacer es meterlo aquí. Esto más que nada, el depósito más que nada es para el tema de los bots.
para que tengan un sitio donde dejar la cosa. Aunque le puedo decir al boss que los lleve, por ejemplo, el boss encargado de coger madera, que los lleve directamente al horno, pero me gusta más que dejarlo ahí y yo mismo gestionarme. Luego más adelante puedo ser un bot que coja de tal lado y los lleve. Mola, la verdad que mola, ¿eh? La gestión de los bots aquí mola bastante. Y ahora la puedo ver ahí. Vamos primero a ver si construimos lo de la fábrica de bots. Que va a ser ya mismo. Voy a farmear un poquito más, ¿vale? Venga. Y ahora sí podemos. Vamos a poner aquí. A construir esto, que para fabricar. Voy a ponerlo ahí. Voy a cancelarlo. Vamos a fabricar un bot que me pide uno de metal y cuatro de estope. Perfecto. Ya hay un bot, pero me falta una cosita que no he construido, que es esto. La nena de los bots. Vamos a esperar un poquito que se haga otro de metal. El bot, ¿veis? Aquí lo tengo. El bot guardadito. En el inventario. Venga, hemos aumentado otro nivel. Yo creo que... Vale, paneles solares, la horno eléctrico, ahora... Uy, no, no tengo eléctrico. De granja, y esto mola. Pero ahora mismo no tengo nada... Gana más experiencia a extraer minerales. Interesante. El oxígeno ahora utiliza agua de forma más eficiente. Y los bots recolectores ahora extraen. Ah, pues mira, pues sí. Pues sí. Lo voy a poner a recolectar para. No estar tan pendiente yo del farmeo. Vamos, tener mi propio séquito de bots recolectores. Vale, esto, vamos a dejar aquí esto. El carbón... No. ¿Cómo estamos de carbón? Y ahí... Venga, pues vamos entonces... A meter 30. Y aquí otro 30. Vale. Oxígeno. Vamos a llenarlo. Más que nada para quitarnos... Mira, ya podemos fabricar antena. Ahí. Vamos a ir al bot. Que recolecte ahora mismo. Mira, todo lo que puedo hacer. Que recolecte madera. Venga, para no estar preocupado por el carbón. Listo. Y ya podemos decir, perdón, que lo entregue. Ahí. ¿Ves? Un pasote. Y yo no tengo que estar preocupado. Él va y lo lleva. Efectivo y funcional. Y ahora me puedo dedicar, por ejemplo, a recolectar esto. Ahora cuando pueda fabricaré otro bot y le diré que me construya, que recolecte, por ejemplo, hierro. Para eso ya no me preocupa menos que sería en el hierro. Y toca investigar. Vale, sí, es radar, tengo que hacerlo, lo sé. Para poder descubrir una nueva isla. Voy a construir otro. Ahí, para poder pasar. Ven. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Perfecto. Venga, vamos a farmear un poquito más y ahora vuelvo. Vamos a fabricar otro bot. Y este vamos a decirle, ¿vale? A este. Vamos a decirle que recolecte metal. Y lo entregue. Ahí. Listo. Vale. Ya no me tengo que preocupar ni por el metal ni por la madera. Ya puedo yo dedicarme perfectamente a lo que sería gestionado todo. A ver, que tengo yo también que hacerlo, obviamente, porque si no. Aquí. Ahora el bot lo que va a hacer mi máquina es ayudarme a coger metal, porque no va tan rápido como yo. No puedo centrarme en que el bot coja el metal. Le echo un cable. Así voy más rápido. Para mí. Aquí metemos el metal. Y eso. Bien. Esto por aquí. Eso lo metemos ahí. Eso ahí. Perfecto. Venga, vamos a farmear un poquito más y ahora vuelvo y a ver cómo avanzamos. Vamos a construir el radar para ver si vemos otra isla.
Vale, he puesto otra fábrica a ser metal, ¿vale? Pues si no, aquí no va a dar la vida. Esto ya tengo un montón, así que lo dejo aquí ahora mismo. Y el metal ahí. Eso ahí. Vale, el cupo de 100, como habíamos visto. 12. Y... Perfecto. Pues el radar vale 3. Y también me hace falta 4 en realidad. Vamos a cogerlo ya, porque tengo que investigar una cosa muy importante. Y es esto: la mochila propulsora para poder saltar entre islas. Si no, no podemos. Ahora, ¿dónde se fabrica? La mochila propulsora. Otra vez se me activa cuando voy a saltar. Ah, mira, mira, qué guapo, ¿no? ¿Puedo caerme? No. No puedo caerme. Venga, vamos a seguir farmeando, ¿vale? Venga, que ya podemos. Aquí, ahora, ¿qué hacéis? Ah, hombre. ¿Y qué me dice? Ah, vale. Venga, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? 6, 6, 6. Vamos a poner radar. Ahí. Bueno, veis lo que me pide, ¿no? Obviamente está limitado a lo que podemos traer. Ahora mismo no puedo traer esto. Si ahora mismo no tengo este material. Ni este, ni este, ni este, ni esto. No. Lo que tengo es este. Es decir, que este se puede comprarla. Ya sabiendo eso, vamos para atrás. Vamos a coger el bloque que ya está aquí preparado. Vamos aquí y vamos a comprar esta isla. Isla desbloqueada. ¿Y ahora qué hacemos? Pues... Bien, primero vamos a investigar aquí qué tenemos. A ver... los bots tienen un doble de punto de salud. Una ranura para bots. Y los bots de logística ahora se mueven más rápido. Logística, es decir, podemos mover recursos de un lado a otro. Por ejemplo, del almacén a los hornos y viceversa. Si yo animo... también voy a subirme ya esto para ganar más experiencia extrayendo minerales. Porque ahora mismo esto no voy a... ¿Y aquí qué tiene? Más de experiencia. Ah, mira. Sí, porque ahora vamos... Sí, venga. Yo creo que lo primero que va a hacer me falta es construir... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Copeta. Esto. Y porque si no hay al lado voy a quedarme sin oxígeno. Así que vamos a parar un poquitín y ahora vamos a la isla de al lado. Bueno, vamos a coger esto para rellenarlo. Y aquí estamos. Vamos a construir esto. Ah, solo se puede crear uno. ¿Qué cojones? Pues entonces tengo que irme para atrás para cargar el oxígeno. ¡Qué huevo! Claro, así digamos que te controlan un poquito. ¿Veis? Aquí ya tenemos el nuevo material. Cobre. Dios, era cobre, ¿no? Cobre, también hay abeja. Que no vamos ahora mismo a farmearla porque por lo visto atacan. Aunque dan miel, pero mientras que se ve que mientras que no la ataque no pasa nada. Pero el cobre se lo vamos a pillar, cobre. Ya te digo yo. No puedo coger eso. Estoy petado. Mira. Luego podremos poner puentes para que los bots puedan entrar aquí y coger. ¿Qué brilla ahí? ¡Hostia! Asustado, joder. Es que me quedo sin oxígeno. Te voy a dejar aquí cosilla, ¿vale, chicos? Un segundo, vamos a dejar esto. Vale. Vamos a coger esto. Vamos a construir otro. Entra aquí, pone esto y esto. Vale. Aquí voy a dejar todo esto. Venga, vamos para allá. A ver de qué nos cuenta. Hola, he tenido un aterrizaje terrible. Aún me da vuelta la cabeza. Si no recuerdo mal, me llamo Armando. Armando Naves, muy bien. Vengo a unirme al equipo. Tenemos que seguir con la misión. Mi papel aquí, mantener la herramienta de la tripulación a punto. Veo que tienes un extractor. Te pediré los recursos que necesito. Haremos un equipo. Venga, a verme en cuanto pueda.
Antes de que te vayas, hice esto según venía. Te permite conectar a un. Ve, conectarte a un bot. Ve a por un bot y pruébalo. Ah, muy bien. Claro, y para que me ayude a farmear. Pues ni tan mal, bro. Ni tan mal. Ni tan mal. Me mola eso, ¿eh? Venga, voy a farmear un poquito más de esto. Para que el cobre vaya ahí avanzando. Una mierda, no quiero mierda. Oye, no puedo coger, ¿en serio eso? Me ha dejado coger el mineral que había ahí al lado y eso. ¿Se ha bugueado? Se ha bugueado otra vez ese mineral. ¿Veis? Porque para eso tengo sobra. Ahora. Mismo es porque no tenía oxígeno y cuando eso no coge nada. No sé. Me queda un poco. Un poco raro. Pues ya está. Venga. Por aquí. Ah, leche, qué guapo tengo también. No puedo eso. Me permite conectarme. Voy a fabricar otro bot, ¿vale? Y otro bot. Venga. Y aquí vamos a decirle a este bot que coja. Que coja piedra. Ahora mismo no me hace falta. Venga, más mineral. Y ahí. Y este. ¿No puedo coger ahora? ¿En serio? ¿Y cómo me conecto al bot? ¿Eh? ¿Cómo ya se me conecto? Por cierto, hostia, por cierto, parece una Sega Saturn, ¿eh? Ah, casi lo activo. Calla. ¿Qué sigue? Ahora ya está. Perfecto. Oh, nene. Y encima carga. Qué crack. Qué crack, nene. Qué puto crack. Me mola un huevo, ¿eh? Bueno, yo creo que ya podemos investigar otra isla. Podemos investigar esta. ¡Uro! Vamos para allá, ¿no? Venga, vamos para allá. Mira, nuevo arbolito. Y aquí hay una. A ver qué dice. Hola. Tengo orejas para cuatro pueblos. Sabía que ibas a venir. Muy linda tú, mi chica. ¿Cómo? Vi cómo caía tu cápsula, por supuesto. Yo no llamaría eso una entrada sutil. Por cierto, me llamo Emilia. ¿Quién te ha preguntado, Emilia? ¿Sabes qué? Creo que podría ayudarme con la receta de mi guiso. Necesito 12 bayas. Sí, la que crece en el arbusto de bayas. Si me la consigue, puedo contarte un secreto sobre esta isla. Tu cojones, ahí. Mira, necesito algunos materiales para montar mi taller. ¿Podría conseguirme 20 ladrillos modulares y dos lingotes de hierro? Claro, mujer, ahora mismo, por favor.
Consígueme 20 ladrillos modulares y 2 hierros para que pueda tener un lugar donde trabajar en condiciones. Lo mismo que me hace cosita. ¿Y esto qué es? Oye, he podido entrar. Me he ido al desierto a estudiar la fauna y flora. Nos vemos. Daniel, ¿eres más? ¿Mismo como un sitio para poder almacenar los logros? ¿O qué cojones esto? Mola. Eso parece como una especie de... Seguramente luego cosas active. Bueno, pues vamos a traerle... Tengo un ladrillo para reventar. ¿Y esto qué me da? Ah, vale, en esta isla no se puede farmear nada. Se entiende, como una isla... base, ¿no? Podríamos llamarlo. Bueno, vamos a llevarle los ladrillos modulares. Mamma mía, que hay ahí, colega. Los lingotes. La mierda. Eso ahí. Pues sí, voy a poner a uno a coger madera. Coge madera, guapo. Y bueno, ahí. Aquí. Y ya esta que estamos. Perfecto. Nueva zona. Vamos rápidamente a llevarle a esta gente lo que me ha pedido. Habilidades. Va a ver, mira. Utiliza automáticamente una botella de oxígeno si el oxígeno cae por debajo del 30%. No tengo botella, pero seguramente luego la tendré. Cosechar colmena ya no hará enfadar a los birbes. Ahora mismo yo creo que cosechar colmena no me hace falta. Esto que me da, el arbusto ramita, ahora dejan más ramita, vale. Lo diré, un bot mat. Ahora mismo el bot, no sé. ¿Qué viene mejor? ¿O bot o de logística? Claro, para este me hace falta todo esto. Vale, vale. Y esto, los hornos eléctricos. No tengo hornos eléctricos. Vamos a coger esto. Porque voy a tener que farmear bastante. Y así vamos ganando experiencia. Venga. Vale, esta era ponerle tramo cosilla para guiso. Vamos primero a esta. Gracias. Creo que esto es más que suficiente. Veamos lo que puedo hacer. A lo que hace, a la tira es así. Encima le ayudo a trabajar, ¿será posible? La tía perra. Bueno. Trabajo con el martillo más pesado y la soldadura más delicada. ¿Qué tiene para mí esta vez? Ah, mira, para investigar cosillas. Aumenta la capacidad de sueño de tu traje. Pues mira, prefiero añadir espacio. No te voy a engañar, Mola. Venga. Ya está, compi. Vamos a la obra. Esto se ve que es para poder, digamos que mejorar mi equipo. Pues me interesa bastante, Todo lo que sea mejorar, todo lo que sea poder cosechar más rápido, mejor. Vamos. Ey. Aquí tengo herramientas para tu chapuza y armas para tu escaramuza. Aumenta la eficacia del tractor 25%. Mola. Pues mira, ya sabemos lo que podemos hacer por aquí. Bueno, chicos, pues... yo creo que el juego... mola. El juego mola, Cantidubi, No os voy a engañar, no quiero mentir. No quiero exagerar. El juego mola. El juego tiene para horas y horas y horas de diversión y... y pasado chachi. A mí me encanta, por lo menos. A mí por ahora lo que estoy viendo me encanta. Así que bueno, ya sabéis. Le voy a traer más. Sí, le doy a like o no. Así lo digo. Pero hombre, le doy a like, pues ayudaría a que esto vaya mejor. A motivarme más, ¿no? Le doy a like, vais a motivarme. Os voy a enseñar el menú antes de irme. Aquí la isla que hay, 5 de 13. Así que hay 13 islas. No sé si después de estas 13 islas podemos... ver más. Por cierto, arriba queda una isla. Ahora vamos a verla. La veremos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, chicos, un fuerte like. Suscribiros, comentadme qué os parece el juego. Y ya sabéis que lo tenéis en Instagram a un precio más reducido que Steam.
abajo en mi descripción. Chao.